Sāshī pōke yūjī me dōrā, rīrā yīñi dēnyē mbāde, sāngye jīntū mīdē mbōhā,

ᱥᱚᱵᱟ ᱪᱤᱠᱫᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱵᱟ ᱜᱟᱡᱚ ᱫᱮ ᱥᱚᱵᱟ ᱫᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱡᱚ ᱫᱮ ᱥᱚᱵᱟ ᱫᱟ ᱜᱟᱡᱚ ᱜᱚᱢᱛᱟ ᱭᱟᱜ ᱜᱟᱡᱚ ᱫᱮ ᱥᱚᱵᱟ ᱫᱟ 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 ᱜᱟᱡᱚ

En, en resumen, hablando de paciencia en general. Pero cuando esta paciencia, cuando, al cultivarla y va aumentando, va creciendo, entonces ya conforme va aumentando, pues ya nos lleva a meditar en la, la bodichita, meditar en la compasión, en el amor y la compasión, pensar en el amor y la compasión, y, la, la, y entonces de esta manera, pues la, la paciencia... Va en aumento, incluso también en relación a la vacuidad. Entre más se contempla la vacuidad, la paciencia aumenta más y más. Sí. Entonces, ¿cómo ¿Cómo de eh, sí. Porque de hecho, la sabiduría que comprende la vacuidad esa es la naturaleza de la paciencia.

dāngbō dāng 안 lé yā, an dēwā dāng miyō bā, gēwē jāwā dazū lé, dēwā dāng miyō bā dī tō nēni sūyabā rāngshū gu lé yā, sūyabā yō na, an dē yāng gēwē jāwā dazū rī dē yāng kō ṭhār chū tu yā, mā zō chū gu lōbzhō yī nā dā, an dē gēwē jāwā shāndā,

खयान खजे समाजान या माजो छ जगे दिसले खला छ छमेन ड्रम दोस खला छ मेन छमेन दिसले छमेन दोस तिना छ सबे मेन गेवे जावा दा न्यमले खरे न देले ड्रो यो मारे सबे दे यन अनि दिगे दा Por ejemplo, um, cuando hablamos de, de la paciencia, es una cualidad que además nos está llevando a... a que es una cualidad que nos está llevando... que nos lleva a crear virtud y que de hecho para crear una acción virtuosa, primero pues hay que tener esa fe en esa acción, a la, la aspiración a realizarla, completar esa acción, pero para llevarla a cabo hace falta también lo que es la paciencia. Y la paciencia nos va a ayudar a la completación de esa acción, a la culminación final de esa, de esa acción. Entonces es algo que es importante, el cultivo de la paciencia, e incluso cuando hablamos de... En cualquier, cualquier acción virtuosa que uno se realice, incluso cuando hablamos de cultivar la mente de la bodichita, viene, viene acompañada o viene, viene en conjunto junto con la paciencia, ya que cuando vemos lo que es la mente de la bodichita, aunque, aunque otros te dañen y demás, es ma mantener esa, esa, esa mente de la bodichita. Mutuamente se van acompañando, mutuamente se van ayudando. Conforme la mente de la bodichita se va alimentando, pues también se va alimentando la, la paciencia y, y, y también en lo opuesto. Conforme la paciencia se va alimentando, se va cultivando, pues entonces también el amor, la compasión. Y eso está favoreciendo al desarrollo de, de ambas, la mente de la bodichita en conjunto con, con la paciencia. Y es decir, aquí ponía un ejemplo, es como la comida. Cuando la comida no tiene sal, entonces... No, no sabe tan buena, no siempre así como que le falta algo. En cambio, cuando le pones una pizca de sal, pues ya potencia el sabor de la comida y se vuelve mucho más rica, mucho más sabrosa. Pues lo mismo sucede cuando nosotros realizamos una acción virtuosa, sin paciencia es como que le falta algo en cambio cuando ya le ponemos la paciencia va acompañada esa acción virtuosa de la paciencia es como darle más sabor a esa acción virtuosa que se está llevando a cabo además también menciona el cultivo de la paciencia te lleva a la completación última de esos objetivos y es que aunque se presente y cómo, cómo sucede pues aunque se presenten dificultades obstáculos y demás

Aunque se presenten muchos problemas y se busquen diferentes medios o métodos para eliminar esos problemas, diferentes problemas, diferentes medios para eliminar esos problemas, sin embargo, cuando se cultiva la paciencia, esta este cultivar la paciencia cuando confías en la paciencia cuando tienes fe en la paciencia y la estás cultivando entonces de manera natural el problema que aflige va a desaparecer es, es gracias a, a la paciencia poco a poco va desapareciendo de manera natural si realmente hay esa paciencia se <laughs> Cham yin chan juu sim siyaad zilay yaani, jibbay dewa chay ichi chay diyi shivuji kyey chambora yas. Tizhuk iyi, ichi dan dewa diyi kanis legiwa laabayna danda, xani xeba diyi nguwa shi maji, xeba kxay na kharay yankuwa raya, xeba kumna kharay yankuwa raya, ma kumna kharay yankuwa raya, xo tisangma jirin ko dewa yaa dan ichi yaa raha

Creer en la paciencia, tener fe en la paciencia, al igual que cuando hablamos de la mente de la bodichita, hay que tener fe en esa mente y creer o confiarse en esa mente de la bodichita. Entonces, para que eso suceda, antes que nada, pues primero hay que saber qué es la paciencia, conocer a la paciencia, conocer también... Que si practico la paciencia, ¿qué va a suceder? Si no cultivo la paciencia, ¿qué va a suceder? Entonces, cada uno ir viendo el, las consecuencias de practicarlo, de cultivarlo o de no cultivarlo. Al igual que también cuando hablamos de la mente de la bodichita, pues también hay que investigar es, lo que es el amor, la compasión. Ver si yo cultivo esta, este amor, esta compasión, que, cómo me va a ayudar. Si no cultivo amor y compasión, cómo esto puede perjudicar o qué consecuencias van a traer. Eso lo tenemos que ir analizando, investigando para que de alguna manera surja en nosotros esa confianza en lo que es la, la, el cultivo de la paciencia, el cultivo de la mente de la bodichita. Incluso. Aunque nosotros, pues tal vez no seamos capaces de profundizar demasiado en el análisis eh, en, en, de lo que es la paciencia, la bolchita y demás, simplemente con el mero hecho de tener fe en ella, eh, fe en la compasión, en la paciencia, en el amor, aunque no hayamos profundizado con, mucho al respecto, ya la mera fe en estas cualidades trae muchos beneficios para la mente.

Pei nyo rashi lewe kawale susu sem nang le ya jik namdo dhamara shaa ge resi. Jik ka sota tsik ngen dhokcha lakwa ya jik juelam dhaya leen ge resi sem nang lang le ya. Sem nang ya jik ka sota khunzin, ngake, thangdo, jik midi zing yang thuk di dhaka ble ya, Hsieh ra na, ane dhwas kib dikhne dhawo. Thakdhaw lehso na, thakdhaw dih wanggay yang jio la man zayba dhan, ganjib manjib dihne chaya dhewa leh. Chay thu na, dikh dikhna, ma jio ma jio dikhna, oo dihne leh gharis. Kaab dih gwaan jio seba dih kumbay na, chay nye thogwa dha sem dangla dhewa dhe shiv jorwa. Thakdhaw ātī lē tū kāna kō chī āni ā, ā tā tē lē suyabā kōng kōrē, ngē tī sēm tī, ngē nyō mōng kōng kōng kē lē pā rē. mā tō ngō nē lē ā ngā tī xē gu gu yō mā rē, xē nē pēn tō yō mā rē, ngō nē, ngō nē lē ā xē nē pēn tō yō mā rē, tā ngā sēm tsō, sēm kē nyō mōng kōng kē tī lē pā rē, tē lē suyabā kōng kē tīs tē bē nā, tā lō Di, ee, tizu kien tizu barche tizu nioe tu ma, susul nioe tu ma rees. Laksa. Ani ko korona-kora mewa chaadu go rees. Mmm. Mmm. Koi nga la nioe ki gado, nga la barche tangadu usana 나 Uh-huh. Di 근데 chea yaw ma rees. Susul iye chee chees, suepala iye chee chee. Mmm. Ani,

medios o las herramientas para eliminar todos esos problemas y no, pues no se tiene paciencia, no se está cultivando la paciencia ante esas situaciones, pues entonces nuestra mente ante esos problemas com comienza a crear muchas concepciones, muchos pensamientos que le lleva a, claro, todos esos pensamientos que vamos generando por esa falta de paciencia, pues nos llevan a, de, a desear o incluso a hacer, decir cosas desagradables, insultos, o a lo mejor no insultamos o no decimos nada, pero tenemos un comportamiento desagradable o va generándose orgullo, envidia, crítica y demás. Entonces, Incluso, todos, todos estos son pensamientos que están surgiendo en nuestra mente por la ausencia de paciencia. Incluso aunque mmm, se da la situación en la, en la cual si puedes decir palabras desagradables a esa persona y si lograste decirla, pues entonces te sientes feliz por haberlo hecho. Cuando no lograste decirlo, te quedaste callado, te sientes infeliz. O cuando hay esa oh, envidia. Se genera envidia cuando lograste manifestarla o hacer algo o lo que sea, pues te sientes feliz. Y cuando no lograste manifestarla o no, no se quedó guardada en ti, pues te sientes infeliz. Ese tipo de situaciones se van, se van creando por esa, esa falta de paciencia. Así es como nos está afectando a nosotros, a nosotros mismos, nuestra propia mente va generando todas esas concepciones. Y entonces es, es ver que nuestra mente. En realidad lo que sucede no identificarnos con ellos, sino ver que nuestra mente al no tener esa paciencia, no mantener esa paciencia es porque nuestra mente está afligida por esas emociones negativas. Entonces están estas emociones aflictivas están invadiendo nuestra mente, nos están afectando y es lo que nos está Precisamente, no hemos adiestrado nuestra mente, no hemos cultivado la paciencia lo suficiente, entonces estas emociones aflictivas comienzan a invadir nuestra, nuestra mente. Por eso también dice, hace falta tener esa confianza, esa creencia en la ley de causa y de efecto, eh, perdón, creer en, en la paciencia, creer en la paciencia, y si, si uno cree en la paciencia, entonces… Cuando se presentan situaciones desagradables, inconvenientes o obstáculos, ya no, no, no le están haciendo daño, no, no, no le afectan, porque cuando hay esa ausencia, esa carencia de paciencia y se presentan obstáculos, dificultades, daños, incluso hay preocupación, angustia de que me está creando obstáculos, son inconvenientes que se presentan. En cambio, si uno tiene la paciencia, uno ya no se, ya no se deja llevar por esa preocupación, ya no, ya no sucede esa preocupación. Y, y, y claro, eso también, si pensamos en esa misma línea, cuando hablamos de tener esa creencia en el amor, en la compasión, en la necesidad de irlos cultivando. Entonces, cuando se presenten situaciones desagradables, ya no se ven como inconvenientes, incluso se ve como el, esos obstáculos que se presentan, ya no se deja llevar por la preocupación porque dicen son, son creaciones de algo que se ha hecho en el pasado y que ahora está madurando y entonces incluso llega hasta disfrutar de esas condiciones desagradables que se presentan. Por eso dice, de manera natural, eso que se veía como un problema, dificultad desaparece cuando hay, la, cuando está la presencia de esa paciencia. Mm -hmm.

아니 일단 데리아 곰자야 음로 제곰 제곰세요 공도 공도 규당 네 공도 코랑 올래 단에니 제곰세요 아니 에 되게 님부 공도 님부네 잠닝지 잠요셈 곰 곰이야 나가나시 베니 에시라 그러고 아니 에 시라 못해 다 돈이 곰이야

Eh, recordar, cultivar la paciencia. Eso es lo, 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 lo que debemos de tener en cuenta, que cuando se presenten dificultades, nosotros mismos recordarnos de practicar paciencia. Porque cuando nosotros ante esas dificultades no nos recordamos a nosotros mismos la necesidad de practicar la paciencia, pues entonces estos problemas que se presentan van a ir en aumento, no van a ir disminuyendo, van creciendo. Y, y esto lo sabemos por experiencia propia. Entonces, en primer lugar, hay que tener fe en lo que es la paciencia, ver eh, el enfado, ver el enfado, cuál es su naturaleza, cuál es la causa que lo, lo origina, y, y por eso estamos hablando de una meditación analítica. Que investiga sus causas del enfado, su naturaleza, y que también pues, trata de poner un antídoto a ese enfado, a aplicando y conociendo lo que es el amor, la compasión, cultivando también la sabiduría, la sabiduría que comprende la vacuidad, y ver que cuando, las, cuando nuestra, nuestra mente está. Está afligida cuando nuestra mente es infeliz pues entonces ver que hay que ir eh, man manteniendo cultivando la paciencia porque si, si nos dejamos llevar por esa infelicidad solo van a ir creciendo estos pensamientos estas concepciones y nos vamos a dispersar ¿Sí? ¿Sí? Kondukii, 아니 kandesilegui reslaba ine, ane, 아니 semna la ii midewa, ii midewa che ne, ii midewa de kondukku setabu res, ii midewa latin kondukikiyo res, ii midewa che le nirwa, dera dina kondukikiyo res, ii midewa de kandesilegui reslaba ine, nganzo, nganzo ku dewa madruba Ani yaa, chik... Ngana tsu liaka chi chie, ngana tsu chulamda, ngana tsu liaka tindili yaa... Ah... Ngana tsu, nidoko tomo dana, shindaa tsu chukichik, teli yaa... Ani gyabkyur maa che yaa, dhi ngolayin maa che yaa dhogo. Dhi toli yaa, ani yaa... Aa... Kaso da? Ani, tsingi... Tsingi dhogo, chion chuchi yaa, oo tizul tindini. Ani... Tizul tindaa, tizul tindaa, kondogu yudhogo chaantogdhogo. Tela tindaa, ii me dewa Hablando del enfado, cómo es que este surge? Pues surge de una mente que no está a gusto, una mente que una mente que no está a gusto, una mente que es infeliz. Y de ahí va a surgir, el, es como el combustible de ese, para que surja ese enfado, para que arde ese enfado. Entonces, también... Eh, esa y el hecho de que esta infelicidad mental surja, o ¿cómo es que se da esa malestar mental, infelicidad mental, es debido a cuando no se consigue aquello que deseamos o cuando se presentan obstáculos ante aquello que estamos deseando, cuando no se cumple aquello que deseamos, ya, ya sea pues en, dentro del contexto del, del trabajo, de las acciones que realizamos, de nuestras amistades, cuando no somos capaces de mantenerlas, de tenerlas y demás de acuerdo a nuestros propios deseos, pues entonces...

cuando hablamos de esta infelicidad mental el enfado reconocerlos como factores mentales que están emociones que están surgiendo dentro de nosotros y que ese sea nuestro objeto de observación se habla de ha hablado de llevar a cabo una meditación analítica y en esa meditación ana analítica, tu objeto que estás investigando es precisamente esta infelicidad mental, este enfado. Ani este momento, yo estoy en la sala de la meditación. Yo estoy en la sala de la meditación. Yo estoy en la sala de la meditación. Yo estoy en han hecho Antes que nada va a hacer una breve presentación de las divisiones de la paciencia. Hay tres tipos de paciencia: paciencia ante el sufrimiento, paciencia ante aquellos que infringen daño y paciencia también incluso ante las prácticas del dharma.

En cuanto a esa paciencia ante aquellos que infringen sufrimiento, pues es, en, es observando o, o cultivando la, el amor y la compasión. En, en cuanto al amor y la compasión nos lleva a cultivar este tipo de paciencia. Porque aquel que nos es generar ese amor, esa compasión en, en relación a aquel que nos está infringiendo ese daño. Para que así no respondamos a ese daño. con otro con más daño, no dañar aquel que nos ha infringido el daño. De ni de que tocho de garesenda kunjin dan kongro. De que tocho de kunjin dan kongro. Kongro kunjin. Kunjin kunjin de kunjin sin. Shukshe mo raba de. Kunjin. Kunjin. Kunjin sena a de resentment odio. Mm. Kongro sena kongro. Re. Kunjin shuk. Kongro de le shuk. Ara. Kongro lana da irada. Ai rada. Ira.

Es ver en el sufrimiento cualidades, ver las cualidades que tiene el sufrimiento, ser capaz de tener tolerancia ante ese sufrimiento que se experimenta y, de, y no enfocarse en los inconvenientes de lo que es el sufrimiento. Y cuando nosotros logramos aplicar esa paciencia ante el sufrimiento, es, es, es como contrarrestar lo que es la... Su opuesto a la paciencia con el, ante el sufrimiento sería una mente desanimada o, o, y también lo que se llama la, la pereza del desánimo. Una, una mente que se siente incapaz o que se siente agotada. Ese sería el opuesto a la paciencia de, de, ante el sufrimiento. Uh -huh.

Chigdaan 아 가서 soo, len dhele ichi nyebe, len dhele ichi nyebe 추기 in soo gom chee 제진에 Ani, ka soo daa, choo gii, ne dang khoa ron li yaa chee gom chee jeene. Ka ngaay di daan di shaab, ani, chigdaan, chigdaan ten En cuanto al tercer tipo de paciencia, que es la paciencia ante la práctica del dharma, ya ahí hay ahí podemos encontrar diferentes explicaciones. En, en lo que se explica en el texto del Bodhisattva Cherevatara, principalmente, habla de darse, hacer una meditación analítica, en la que uno investiga cómo el, surge en dependencia a una causa. Es decir, analizar, cultivar ese análisis de la realidad. Ir creando entonces esa confianza, esa creencia en la, en la ley de causa y efecto. Ver los, ver los diferentes aspectos de, de las, del resultado de las acciones del karma y también en relación a cultivar ir cultivando y reflexionando acerca de, de la vacuidad el estudio sí. acerca de, de la vacuidad y desarrollar nuestra sabiduría que comprende la vacuidad es lo que nos va favoreciendo a este tipo de paciencia sí.

Hay dos tipos de acciones, las acciones virtuosas y las acciones no virtuosas. Y cuando cultivamos acciones virtuosas, es, hay que ir cultivando esa, esa fe en lo que es la mente de la bodichita, cultivar esa fe en la compasión y demás, creer en ellos, al igual que también creer... Y, y tener fe y confianza en la ley del, del karma como todo esto es surge de manera dependiente cultivar la visión de la vacuidad y cuando nosotros vamos cultivando esta esta visión de la vacuidad esta creencia en estas cualidades entonces de manera natural va surgiendo esa paciencia ante la práctica del dharma. <coughs> La exposición que hace Shantideva en el texto del Bodhisattva Charyavatara, él primero habla acerca de la paciencia ante el sufrimiento, después desarrolla el tema de la paciencia ante la práctica del Dharma y por último habla de la paciencia ante aquellos que infringen daño. Mm -hmm.

Cuando se menciona acerca de la paciencia ante el sufrimiento porque se habló de esa mente que está incómoda, esa mente que está infeliz y es un sufrimiento. eso también es un sufrimiento, un sufrimiento mental aparte también están los sufrimientos físicos y también está pues, las situaciones que se presentan en la vida, los problemas que se, se presentan. Pero cuando nosotros nos enfocamos en esos problemas, en esos sufrimientos y los vemos como malos, como terribles y demás, pues entonces no nos está favoreciendo en nada. Es ver esos problemas no desde su aspecto negativo, sino ver esos problemas como una oportunidad. Ver esos problemas desde el punto de vista que esas, esos problemas, esos sufrimientos tienen unas cualidades y claro cuando nosotros no lo no lo conocemos no lo reflexionamos entonces por eso no somos capaces de ver esas cualidades esos beneficios que podemos obtener del sufrimiento <coughs>

cualidades en los problemas, hace falta pues estudio, hace falta también la, la experiencia de la práctica, de ponerse en ello, para que así se obtenga se consiga el resultado. Porque para conseguir ese resultado de ser capaces de observar las cualidades, incluso también en los problemas, hace falta poner esfuerzo en nuestra parte, poner esfuerzo en adiestrarnos en ello y entonces se consigue ese resultado. Porque los problemas también tienen sus cualidades, cualidades ilimitadas. Y, y, y el sufrimiento es algo desagradable, que proviene de una, de una causa. Y de eso también es algo que, que nos puede favorecer, el ver que el sufrimiento es consecuencia de algo, es producido por una causa. Y ver también pues en ese sufrimiento cualidades, ver aspectos positivos de ese sufrimiento. Y, y dejar de ver los aspectos negativos de ese sufrimiento. Incluso investigar por nosotros mismos qué, qué beneficios voy a obtener si logro ver cualidades en, en el sufrimiento, ver el aspecto positivo del sufrimiento y ver las desventajas que voy a obtener al ver solo inconvenientes en el sufrimiento. Porque cuando nosotros somos capaces de ver cualidades, pe, eh, aspectos positivos del sufrimiento, entonces esa, ese problema que nos está afligiendo, ese sufrimiento que nos está...

En cuanto al sufrimiento, y también esto lo sabemos por experiencia propia, cuando se vive sufrimiento... Eso nos lleva a tomar otra actitud. El orgullo desaparece, el orgullo ya no está tan presente, se toma una actitud más humilde, más respetuosa. Y eso es gracias a la experiencia de sufrimiento. Por eso, cuando, cuando alguien experimenta sufrimiento, le está dando al orgullo, se vuelve más humilde y eso es una de los muchos beneficios del experimentar sufrimiento. Ché chàng, ngā ngā dhāma dhāma rā chōngyā dhī, chōho dhī ngā chō sem chōngyā ghi, sem chōngdhār chhaya 아니 베저 ya. 아니 chhō chhaya bhaay na, ngā ngā sē dhī dhā bhe kien yakhshū chhā bhaar dhī 아니 kañ chō 샘 dhāng lō lī ya. Por kéy an tē porque ante los problemas que presentan en, que se presentan en la vida son los podemos utilizar como oportunidades para trabajar con nuestra mente para adiestrar nuestra mente y son oportunidades que se nos presentan para cultivar la paciencia entonces verlos desde ese punto de vista como esas oportunidades para poder adiestrar a mi a mi mente para cultivar la paciencia <coughs> nga zu nyongde ya ge kange na dunghe di pi nga zu le zaachim buchaa warais tamashibu kaya marais dunghe zaachim bo dunghe jiruwa, nga zu delayde na lojong nyamlin che tu bai na nga dunghe di zaachim buchaa warais dunghe di kade na dina nga zu lojong che tu warais nga zu sem di ten rithang nga zu sem di balance yuk cherado ro delayde na da chi su jonge ya ga kange

a los problemas, al sufrimiento como algo muy sagrado, como algo muy especial, porque nos dieron la oportunidad de adiestrar nuestra mente. Es decir, gracias a que se nos presentan los problemas, son oportunidades que se nos presentan para que nosotros podamos adiestrar nuestra mente. Y gracias a ello, pues trabajamos con nuestra mente, hacemos que nuestra mente sea mucho más estable firme, una mente equilibrada y eso no lo podríamos haber conseguido sin problemas, sin sufrimiento. Entonces esos problemas, esos sufrimientos, esos eh, es, es, esos daños que hemos recibido nos han dado la oportunidad para que nosotros pudiéramos practicar, eh, pudiéramos adiestrar nuestra mente y hacer de nuestra mente algo más firme, más equilibrado. Porque de lo contrario, nuestra mente continuaría débil, continuaría inestable, continuaría pues eh, deprimida, desalentada, triste. Y gracias a, a los problemas que se han presentado, a los sufrimientos y, y haber visto en esos sufrimientos cualidades o ver aspectos positivos, oportunidades en esos sufrimientos, he podido adiestrar mi mente y, y he podido hacer una mente mejor y por lo tanto es gracias a la presencia del sufrimiento. Por eso se dice ver al, al sufrimiento como algo especial, como algo sagrado. Mm. Uh, 심도 di jongdar thea ya mares. Che sang dii dunga lang, ka ngey dhuzud dunga dhuzud dhidhili ya, 봐. nye me thonamad daba je, yun nye thonam dheba ya, gong so siam di ngey 아니 에 logo chey dhoya, siam tenay 두즈 Ani ka ngey gansam chi 강에 ko dhuzud dhuzud liya dunga la, ko ka ngey dhuzud ka ngey chagya ya maas 음. Mi Si nuestra vida fuera solo lo que nosotros deseamos, todo lo que deseamos se cumpliera y no tuviéramos problemas, dificultades alguno, pues entonces nuestra mente no tendría oportunidades para adiestrarse, para trabajar con nuestra mente. En cambio, cuando se presentan problemas, cuando se presentan sufrimientos y nosotros no vemos inconvenientes o no vemos el aspecto negativo del problema el sufrimiento sino al contrario el aspecto positivo de esa situación pues está nos está ayudando a utilizar esa situación de sufrimiento de dificultades para que nuestra mente sea para trabajar con nuestra mente y hacer de nuestra mente algo más valiente algo más estable algo más equi balance, equilibrado y, y eso es gracias a las dificultades, a los problemas que, que se presentan. Incluso si logramos tener esa estabilidad mental, aunque se nos presente un problema, esa persona ya no, lo, ya no lo ve como problema y no la afecta como problema. Mientras que al resto de las personas lo ven como un problema y les afecta, aquel que ya tiene esa, esa, esa paciencia ya no la afecta. Y, y por eso se dice: incluso hasta el problema desaparece. Tā uh, ngānsu dhūs tātās, chidhāng ngānsu dzambilīng nānglō, ngānsu chīsō nānglō yā dhūs tēwē niruwa, ngānsu sem dhī kawāsha nā, chī ma kīp tēkintō chidhās, ma tsāng tēkintō chē jī nā. Nī, mē dhūs dhī dhī chīk léka tāma rā chēyā gō tsukū yō rā sī, léka tāma rā chēyā gō tsukū yō rā, dhū yī ndā chīk chāng tūnyā gō tsukū yō 아니 chokakari ina bimaari tsendodaya, bimaari gina 비메르기네 tsendodaya dogo, Ani chik ina diskoteka ina 가이 다마라 dogo, dakaay tamara chingyo rovoda. Ani ya chik lakay na kaso wangja, wangja dang 자르게 da, wangja dinday 왕자 친구 Ya 왕자 tsaya, dinday gita ya, gyaragi ya, paa nyay gaya su. Kanchi pengi ya maras dhigi, dhigi dha nga zo sim ngonye dhane zhige peke dhoba khyangpa dhang sim kibwa shi legi dhiyo sin lega khaku dha ya maras go dhele dha kange dhile ya nye mizu ma tabaji yin di dhe dhe zhine kange dhile dhono ya lozhong che bay na, shokum che bay na dhigi Simplemente os invito a observar la sociedad, a observar el mundo en que vivimos. Donde Si, si donde quiera que estemos pensando, donde quiera que, que miramos, vemos, vemos inconvenientes, vemos defectos. Vemos cosas que no están perfectas, que son incompletas. Y, y eso es lo que lleva a, a la sociedad, como precisamente esa es su visión. Donde quiera que miren, hay, hay, hay carencias, fal, ausencia de algo. Y tienen esa sensación de, de carencia y de esa sensación de... de Infelicidad, pues por eso están continuamente en busca de diferentes tipos de actividades de trabajo, de diferentes tipos de tomarse diferentes tipos de medicinas o hacer diferentes tipos de actividades, porque tienen esa sensación de que falta algo, falta algo y es es porque... Sí, sí. Uh -huh. An dhīrē nī gāñchē rē nī chīgī nī rō, lēka kāu khasrī yūgō tōkyam tōyātā wadā ngā tsakatsakata tāma dā chīgī rō dī tsāma gharajīn chīgō lāndā chīg ma tsāng jītō wadā chāchīn chīg jīg rō dā gachēn yā yā bōy rō wā lōbchōng tēyatā wadā nyam yōsāyatā wadā yā bōy dōy rō Sí, sí, sí. Um. Hey, y, y por eso pues también eso eso de um, lleva esa, ese tipo de actitud esa manera de estar viendo la realidad es lo que lo lleva pues a buscar diferentes tipos de drogas diferentes tipos de soluciones Llama, yeah, Bueno, ir a diferentes tipos de lugares, ir buscando diferentes tipos de actividades, diferentes tipos de trabajo, porque ya, aunque consigue uno, se siente que le falta algo, que no, no se siente completo. Y entonces lo deja y va en busca de otra cosa y otra cosa. Y también esa eh, preocupación que se queda de cuando llegue la jubilación, dónde voy a estar, que va. Esa, ese, tipo de, ese tipo de insatisfacción y, y también por ello nos lleva a, a las mujeres dejar un marido, buscarse otro, o a los hombres a buscarse otra, otra mujer o buscarse otro trabajo, o a la mejor si tuviera más poder, pues entonces estaría mejor y entonces todas las discusiones y todos los conflictos en los que se tiene que involucrar para conseguir más poder, pero luego llega ese poder y como que tampoco lo, lo llena, necesita más. Y donde quiera que esté, nunca está completamente feliz, no se cumplen completamente sus expectativas, completamente sus deseos y solo hay problemas y problemas. Y es porque es una mente que no está cultivando la paciencia. En cambio, si, si una persona ante los, los problemas, las dificultades, deja de ver... La, el aspecto negativo y se enfoca en su aspecto positivo y ve que son oportunidades para para desarrollar su mente para cultivar la paciencia en la medida en la cual tenga más paciencia es más feliz, donde quiera que esté, llega a ser realmente feliz, llega a sentirse realmente completo. <laughs> 먼저 치 내당돌이 롭존지거로 치 내당돌로 롭존지거로 그러고 아니 이네 음 지금 먼저 심그 내당돌 롭존지야 말이지 심그 내당돌 롭존지야베 제 엔디기 정도를 제 제베 있는데 될이야 아니 에데 시우지기 에아 가서 예진보다 디돈에 지금 아니 에 윤대 시우죠 그래서 다들 음 En general, pues estudiamos diferentes temas en la vida, diferentes cosas eh, las estudiamos, pero no nos dedicamos realmente al estudio de la realidad de nuestra mente. Y por lo tanto, no nos adiestramos, no trabajamos con, es con esa mente. Y eso es muy importante el hecho de conocer, estudiar la realidad de nuestra mente, adiestrar nuestra mente, y eso nos lleva al desarrollo de cualidades virtuosas. la oh, tsu tsu lakiray kanday du kaysayla lado, tsu tsu chik ka sota chil, yul ngu zog sem tsu yu gu jesu nyenna, yu gu jesu tangzayna anay, anay, tsu tsu ngoxingmo, anay, tsu tsu lado ganchumgo reysa rwa, sem tsu tsu duna, anay, tsu tsu ngoxinggo reysa anay, anay, Porque si nosotros, nuestra mente está enfocada hacia afuera, hacia las cosas de afuera, entonces nos perdemos a nosotros mismos, perdemos ese conocimiento de nosotros mismos porque estamos enfocados y distraídos con las cuestiones externas. En cambio, cuando empezamos a, a enfocarnos hacia adentro, es cuando llegamos realmente a conocernos. y y eso es lo que nos va a traer ese bienestar y felicidad. Mhm. Ani eh Pena nan mi mambu le gar de ngor zanga ngarang ngarang sui ngo sing mu de se de de mambu le ya des. Mhm. Ani je eh ka sur da um sem mong bo de cha de. Mhm. Pero sem ni de mi zi ni mo me jo de. 어딘데게 이제 Uh -huh. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Hay muchas personas que dicen no me conozco a mí mismo, no sé realmente quién soy. Es como si en relación a uno mismo hubiera una ignorancia, una oscuridad que no, no, no sabe realmente, que es como algunos también tienen esa sensación como le falta.

de no conocimiento, es porque es debido a que ante las situaciones de sufrimiento no se está viendo cualidades, no se está viendo el aspecto positivo de ese sufrimiento y solo se enfoca en el aspecto negativo del sufrimiento. En cambio, cuando comenzamos a, a, a mirar las cosas positivas que también podemos encontrar en el sufrimiento, entonces todas esas concepciones que tenemos de no conocernos, de confusión de, y demás, pues eh, comienzan a desaparecer. Ah, la duda al respecto a ello, la confusión, la confusión con respecto a ello se desvanece.

Y cómo es que surgen estos inconvenientes? Pues cuando nuestra, cuando nosotros estamos enfocados en los aspectos neg, un, únicamente en los aspectos negativos del sufrimiento, entonces nuestra mente se ve dispersa y ¿cómo es el, el

cuando vemos lo negativo del sufrimiento, entonces nos produce miedo y queremos escapar. Bueno, queremos escapar. Como cuando algo que nos nos espanta. Queremos escapar de ello. Pues queremos escapar de ese sufrimiento. Pero ¿a dónde, dónde vamos a escapar? No hay escapatoria. <tú> <tú>

¿Y de dónde vienen todos estos pensamientos, estos conceptos que van surgiendo? Pues porque cuando vemos solo el aspecto negativo del sufrimiento, pues entonces se busca, uno se asusta de ello, se quiere escapar, quiere salir de ello. Y pues y eso lleva a, a que su mente pues surja esa, esa tristeza, esa confusión, esas dudas, esas preguntas.

no, nos, no estamos realmente contemplando bien el problema. Solo viene un aspecto, el aspecto negativo. Y eso es lo que trae tanta confusión, eh, una mente confundida, equivocada en, en nosotros. Mm -hmm. y, nos, y no somos capaces de identificarlo. Mm -hmm. uh. mm. Any, uh, ም ዳ አም ማዶ ዲርዋ ጆጅ የፓንዲ አድሽ አርዋ ዳ ጆጅ የፓንዲ እንደ ቼፓነ ቦሌ ይቤ ንጋ ዘሎጆንግ ዳ ሎጆንግ ማስተር ሎጆንግ ዳ ኩና ዳተም በዶትር ዳ በጣም ድሞ ሎጆንግ አሃ ዳ በል ያን ዘሎጆንግ

저런 게 되려 막아 버치 맞지 버치 짬슈도 레상만 당 아니 디 아니 가서다 음음 님이 세다 어 두체로 어디 아니 디 두가 디레스 디 두가래 디 두가레스 엔디 나저 중은 두가 개고랑 신이레스 경쟁보다 버실 용의 두스 쿠랑 상시에 디 두가 아티샤케 트라호 Las enseñanzas de adiestramiento mental al, al Tíbet y que se las dio, las pasó de su discípulo y este a su discípulo y así sucesivamente. Él decía lo siguiente: cuando en la vida se presentan circunstancias negativas, se presentan obstáculos, se presentan enfermedades físicas y. Comúnmente se dice eso, es muy inauspicioso, muy malo, todos esos obstáculos, enfermedades y demás. Pero ya decía, en realidad no es así, no es lo inauspicioso que sea, es, es la naturaleza del samsara, esa es la realidad en la que vivimos, en donde hay inconvenientes, obstáculos y enfermedades. Lo, lo malo... No son esos obstáculos, inconvenientes, enfermedades, sino el hecho de ver en esas situaciones aspectos negativos, verlos como negativos. Eso sí es lo que es peor que podemos hacer. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ke samya dee, dee ene duwaka rees. O, dela dene ene ganga e maamu uchi, ganga e sam machi pa lega dee, ganga e gyun machi pa lego arum machi ki. Tsawe kee, ko, ene, le, le, nazi ina da, ane che, kaa, kienge pa khari Cuando en realidad lo inauspicioso es cuando no, no es la enfermedad, los obstáculos y demás, sino el hecho de que nuestra mente vea esas situaciones como desagradables, el hecho de que las vea como negativas, eso sí que es lo inauspicioso, eso sí que es lo malo. Porque las enfermedades, los obstáculos que se presentan, pues se presentan y así como se presentan, se desaparecen, vienen y van. Pero el hecho de que nuestra mente se... Vea esas situaciones como desagradables, es lo que va provocando que los problemas continúen sin interrupción. Si sí, reacciona a algo negativo, auspicioso, ¿no? Es querer decir que la mente debe mantener sin reaccionar negativo. Si positivo, contemplar más positivo, hay llenos de positivas cualidades hacia esta situación, o si llamamos la negativa. No sé. negativo o positivo depende de su nuestro observación. de da adesha khuran sung do de sung do de no adesha da tsik khuran ang gar sung na sene da a du di baba tsang me ches ani lule na za jone ni de

dāt shimu khāmi dō shio chiga kā hālhiyāwa kāt dāt shimu kāt pēnā ngāt dō ngā dāt, dīne gōn dhōn dāt, dūdhī pā nī nī chik bēg āt, dēvā shio nyō dāt shimu dār wāchī dāt dāt dīnā dāt dēdāng, dēdāng, dēdāng kōmpē rāchī dāt dīnā dēdāng pē shio chiga dāt shimu dī Esto lo dijo el propio Atisha. Y, de hecho, Atisha dice, cuando se habla del néctar que desciende y entra en nosotros, sobre nuestra coronilla, además que entra en nosotros, se disuelve en nosotros, produciéndonos un gran gozo, se dice, que es lo que se maneja mucho en el contexto del tantra. Y, y se dice, dice Atisha, eso no es tan, tan, tan no es tan sagrado, no es tan, tan especial, cuando hablamos de las enfermedades, los obstáculos, los inconvenientes y logramos ante esas situaciones cultivar la paciencia, el hecho de adiestrar nuestra mente en la paciencia, en esas circunstancias adversas, eso sí que es muy sagrado, eso sí que es mucho, muy especial. Porque. Y lo que está haciendo Atisha es una comparación. Así como cuando se habla del néctar y del gozo que esto produce cuando desciende en nosotros y es algo muy especial, muy sagrado, comparado con el cultivar la paciencia, es mucho más sagrado, mucho más especial, mucho más increíble el hecho de cultivar la paciencia ante las situaciones desagradables. Porque gracias a la paciencia uno puede obtener enormes

Uh -huh. Porque el, el ser capaz de cultivar la paciencia ante el sufrimiento, las dificultades, entonces, si logramos adestrar así nuestra mente, pues ya el... El desarrollo de las seis perfecciones de la mente de la bodichita y demás van a conseguirse más fácilmente. Incluso aunque todavía no estemos a ese nivel de esos grandes logros, el mero hecho de cultivar la paciencia ante el sufrimiento nos va a beneficiar en el sentido de que los problemas ya no nos van a afectar. Tanto los externos como internos ya no nos van a hacer daño si mantenemos la paciencia ante el sufrimiento mm -hmm. <coughs> entonces donde quiera que estés vas a estar feliz <coughs> y donde lo que quiera que estés haciendo lo vas a hacer feliz vas a disfrutar de ello o mm, ¿satisfecho? Se, se, estarás <coughs> completamente satisfecho <coughs>

<coughs> el propio Buda lo primero que enseñó fue las cuatro nobles verdades y la primera de ellas es la del sufrimiento. El propio Buda dice, hay que conocer lo que es el sufrimiento y, con, y abandonar las causas que originan este sufrimiento.

el hecho de conocer el sufrimiento, el hecho de, de quererlo conocer y no simplemente escapar, huir, huir del sufrimiento, desviarse del tema, dispersarse o ir por otro lado

dungay di yu ngo shing bache, dungay khurang ngo shing bache na dungay di gharay do chiro <coughs> chirol nye dwe, sem nang nye dwe, kawal dwe, dungay rangshan 그 dungay yu gharay, ganday chen legyo gharay, kwa dungay ghe <coughs> dhuzhuri dhe chasang, dungay ghe ghe khechayam dhuzhuri dhe gharay. Ani tu samwa ngo shing bache na, ani kwa dungay di Cuando no hay un conocimiento del sufrimiento, pues entonces da lugar al miedo y al querer escapar del miedo. Pero es porque no se conoce. En cambio, el hecho de conocer el sufrimiento, de cuestionarnos sobre qué es el sufrimiento, eh, de, viene de afuera, de dentro. ¿Cuál es la naturaleza del sufrimiento? Nos lleva, el conocer el sufrimiento también nos lleva a conocer cuál es su causa cómo es que surja el sufrimiento. Y conocer, conocer realmente al sufrimiento, uno se da cuenta de que no hace falta tenerle miedo al sufrimiento. Por el contrario, una vez que se conoce el sufrimiento, uno piensa, bueno, ¿cómo, el, cómo trabajar para eliminar ese sufrimiento? <coughs> Ganje, e, o 간제 chini kanche, 드단데 아니 dungay 중어시마지 draadangde, dungay ka ngu ngo xeba che, dungay korang kar nga xeba che, dungay ka chechidu dunga xeba che. Tene, dhe ane pe dungay chilo, chilo le ne dham, nang sem nge 그 sem ge suyo ge cha hinam. Korang, korang raang xe ngu dhub ge cha el Buda el hecho de que mencionara en primer lugar lo que es el sufrimiento es para cuestionarnos acerca del sufrimiento analizar ese sufrimiento cuál es su naturaleza cuál es su causa es algo que viene de fuera dentro ¿Qué es lo que lo está provocando? ¿Es la mente lo que lo está creando? ¿Cuál es su realidad existe inherentemente, que existe por sí mismo? ¿O el sufrimiento es producto de una causa? ¿Y cuál es esa causa? ¿Qué es lo que está originando el sufrimiento? Es decir, darle el mayor número de vueltas a este análisis, ver si es el, 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 el sufrimiento es de la es,

Por eso dentro del contexto del budismo, en el sufrimiento, podemos encontrar diferentes tipos de mm, definiciones. El, una de ellas es la, la de no es establecido por sí mismo. Pero para ver esos diferentes tipos de definiciones del sufrimiento, también hay que contemplar que el sufrimiento tiene cuatro aspectos. Esos cuatro aspectos son la, impermanen el, la impermanencia, que es sufrimiento, la vacuidad, está, oh, perdón, que está vacío y que es eh, la ausencia de identidad. En cuanto a la impermanencia, está viendo esa característica del sufrimiento que es impermanente, tomando en cuenta que hay dos tipos de impermanencia, la burda y la sutil. El sufrimiento, eh, cuando lo menciona como, como sufrimiento tal cual, quiere decir que es, es surge, es consecuencia de algo. Y en el, en el caso del sufrimiento, es es consecuencia o surge a partir del karma y de los engaños. El hecho de que esté vacío esa característica nos hace referencia a que no, es, no existe por su, propia, por su propio poder, por sí mismo. Y en cuanto a ausencia de identidad, esa característica de sufrimiento quiere decir que aquella persona, en el continuo de aquella persona que lo posee, no... Eh, no no, no, no Gaza, la, la persona no existe por sí misma ah, que no, no existe no tiene su pro, sustancia Sub, uh -huh. inherente uh -huh. la persona la persona misma la última que es la ausencia de identidad se refiere a la, en el, a la propia persona que en su propio continuo mental o posee mm. eh, es ausente de identidad, que no tiene es, eh, sustancia inherente. Mm -hmm. Esto, todo este análisis es con la finalidad de entender cómo el sufrimiento en realidad es algo que lo está creando nuestra propia mente, que no es algo que está existiendo por sí mismo, sino es creación de nuestra mente. Mm-hmm. Ray, che zang...dunguyeke rangxin dux tabay na, dunguyeke leh yo res da, dux xie yo res, dunguyeke rangxin ya mu dux le na, ni xie ne...ne xie mung goya xie ray du ray mi du, xie goya xie ray du ray mi du, dunguyeke xie ne xie Y el, el hecho de que nosotros podamos conocer lo que es el sufrimiento, conocer su naturaleza, elimina esa confusión, elimina ese miedo, temor que se puede generar en relación al sufrimiento. Uh -huh. <coughs>

¿Qué es el sufrimiento? Y, y, y el no ser capaz de dar una respuesta precisa, de decir apuntar, señalar y decir, esto, esto es sufrimiento, el hecho de que no sea tan sencillo como decir ¿qué es el reloj? Y apuntas un reloj y ya está. El hecho de que uh, uh, cuando preguntas ¿qué es el sufrimiento? requiera de toda una explicación nos demuestra que no el sufrimiento no está establecido por su propia naturaleza. como no está establecido por su propia naturaleza, no es algo que puedas señalar totalmente si es tal cual es esto, sino que requiere de una cierta explicación. no hay, es, es para entender cómo el sufrimiento no tiene esencia, no está establecido por existencia propia, esencia propia. no es sustancial. no es sustancial no es sustancial. Algo tiene que explicar. Pero no, mira. No así no se puede mostrar, ¿no? Es igual que el amor. ¿no? En lo que eso indica algo así. El, el, el <coughs> en este <el, tose> da amor da de le chevre Hay una diferencia de hablar del amor y del sufrimiento. Amor se de ngazurangshi le chu deres. Tungese de nyomong le da nyomong le da nyomong se de Ani timu li shicho wares, denpa li shicho wares. Amor shayade kua emotion, amor shayade kua da jiktaang amor danda kura maangpo dhurwa. Kualiti yaa ndela kualiti maangpo dhurwa. Kualiti maangpo dhurwa. Tati jiktaang azo amor shayade kura gozo rangshin li shuchdi gozo rangshin la. Kasi di gozo sem rangshin li pengio wares. Naa so. no es lo mismo hablar del amor hablar del sufrimiento porque el amor es parte de nuestra naturaleza en cambio cuando hablamos del sufrimiento el sufrimiento es producto del karma y los engaños y el karma y el engaño es producto de una mente errónea de una ignorancia pues es Entonces falsa. de algo que es, cuando digo es falso quiere decir algo que no es verdad, es producto de que algo no es verdad y por lo tanto es falso, como dice. En cambio cuando hablamos del amor estamos, a, por supuesto, que hay diferentes tipos de amor o si vamos otra vez a, a la palabra cualidad, hay diferentes cualidades de amor. O el, el amor tiene diferentes cualidades, pero el amor tal, tal cual como sí si es parte de esa naturaleza que, que existe en nosotros, es nuestra naturaleza. Y por eso el amor es algo que ayuda muchísimo en nuestra mente. Y lo vemos muy bien en el caso de los niños pequeños. Cuando un niño es pequeño no simplemente le das de comer y ya está. El niño también le hace falta esa figura de la madre. Que, y que es parte de eso que le está dando también porque es parte de su naturaleza ese amor. Cuando te de vas a de un o madan de que cada chico te de amor, ¿cómo lo Y no de cuando de tal de amor y nada, suy nada o de cuando que se me nana ya chavaquito de te vas. ¿Sí? Chavaquito de cuatro o Es decir, cuando un niño nace se le se le da el pecho pero no es porque diga este es la esta es mi madre, esta es la figura de mi madre pero es y no solamente es el hecho de alimentarlo sino es ese contacto físico que se da del niño con lo que da, también da una le está alimentando también una sensación no solo de, de, de leche De, eh, ...del amor desde lo más profundo de su corazón está saliendo ese amor. And, de quoi, pengiru, de sí. <semiconductor> mm -hmm. Nosotros no nos damos cuenta, pero de hecho esa relación le está ayudando a esos bebés. Mm -hmm. so, um Kañche dhīre dhāt dhortoñi ini dhizhuri dhī gācabhiga dhā um, Gyummi kimele dhunghe sēde gyummi gārīna uh, dhā Chikdañ dhā chuedam chīyo dhōngbañiiga rāshī rāba mm -hmm. eh, Chuedam chīyo dhōngbañiiga rāshī rāba ini Dōngjīga dhōngshā bhañi sāma in-substantial rāba Ini yadhā rānsīn yadhukshū కొద్దిగా దొడె కొల్టెం దేదసన్ జాహోతుదసన్ ఫాల్స్ ప్రసెప్షన్ దన ద లో లోగవచే దేదంద అని షంద జురే ద్యం లో గవే చోద జమ్ని జంసి సరే జురే దే కో అని ఎ కో సెమ్జింగ రజిన్ ద శుబ సెమ్త్ సంచిన్ ద శుబ సెమ్ యొన చే దేజ యన సెమ్ దేని ఎ నెతుబ తిమెన సెమ్ దేని మే మతే కోర జిన్ చాత నెతుబ నెమతుబ volviendo a explicar este concepto que, que estaba hablando de insustancial que no tiene sustancia ref, eh, cuando hablamos de la vacuidad uh -huh. todos los todos los fenómenos todos están vacíos de existencia inherente están vacíos de esa existencia sustancial pero, ¿qué es diferente a estar hablando de que sea su naturaleza o que no sea su naturaleza? Porque cuando hablamos de que sea parte de su naturaleza, no estamos dirigiéndonos a la raíz, de dónde proviene. Y si su raíz de donde está surgiendo es algo falso, es una percepción falsa, o si su raíz de donde surge es, es, es algo eh, virtuoso, es en relación a algo virtuoso. En este caso cuando hablamos de algo virtuoso, algo que está favoreciendo a nuestra mente es parte de esa naturaleza de nuestra mente, lo que hace que nuestra esa permite que nuestra mente pueda estar. Sin eso entonces nuestra, nuestra mente no puede estar. Esa es la diferencia. En cambio, cuando hablamos de, del enfado, del sufrimiento y de esos aspectos negati negativos, pues estamos hablando de algo que está dañando, que está afectando, y algo que daña y afecta entonces no es de nuestra naturaleza. Ah, sí, el enfado, el odio.

Y lo vemos muchos casos de niños que tienen sus padres, su padre y su madre y, y, y tienen todo lo que puedan necesitar, pero si no tienen ese aspecto de ese amor, pues entonces se, se nota en el desarrollo de la mente de los niños, niños que están con una mente más afectada. Eh, es parte por esa carencia de afecto que han de haber tenido y, y es que somos seres sintientes por lo tanto somos seres que necesitan también del aspecto del amor, no solamente la comida porque hay quienes tienen la comida la bebida y los mandan a las escuelas más caras todos los, todas las cosas externas bienes, riquezas que puedan tener sin embargo si hay esa carencia de afecto entonces teniendo todas las condiciones materiales se ve

Khondru di nganchu Ranxin di shu di ina, kua di peng gu gu yawaraisi. Di peng gi masu masu. Bukhu chu ju di salamama tangxin gi yawaraisi kua. Kua la di Ranxin gi da sey jiyawaraisi, kua lang sem gi 셈기 세디 Sem gi sey di nyumantan zidhukki sey chawaraisi. Jamdan tseva zidhukki sey chawaraisi. Uh -huh. Niños que a lo mejor pues, no han tenido ese, ese afecto, ese amor y que han recibido muchos regaños, mucho enfado y sin embargo eso no les ha ayudado a crecer, incluso los puede llevar hasta en, enloquecer o tener un estado mental mucho más, más deficiente. Entonces si fuera el enfado parte de esa sustancia, naturaleza de esa persona, entonces sería suficiente con enfadarse, pero vemos que, que esa sustancia de esa mente, de esa persona, no es, no, no, es, no es los engaños, no es como el enfado y las emociones negativas, sino esa sustancia de esa mente, esa naturaleza de esa mente, es el amor. Y cuando esa hace, hay una carencia desde ese aspecto, por eso luego vemos a niños pues, que están en... En enloquecidos por, precisamente porque les ha faltado esa, esa, ese aspecto tan esencial de su mente, que es el amor. hay dos cosas, no. nosotros tenemos una física y una mente espiritual. el niño tiene, los niños tienen esta, um, estas situaciones particulares. tienen de todos condiciones de físicas, tienen alimentación suficientísima, lujos, de, pero no hay alimentación para el espíritu. ¿Cuál? No es la enfado. Esto es la única el amor de su mamá o alguien. Principalmente tiene que ser sus padres, porque ella quiere el padre. Conoce en este mundo nada más que sus padres. ¿Entiendes? Entonces esto está realizado en la naturaleza. No está realizado en una falso percepción falso. Los engaños en budismo se explica es está en ignorancia. Uh, como raizada una percepción falsa. Pero dice, no, ningún eh, rebajo. Entonces, ya nos hemos pasado mucho de la hora, entonces las preguntas los haremos para la próxima, los dejamos para después. Para mm -hmm. la próxima sesión. Sí, dice, no hay prisa. Escríbela así, tranquilamente, relajadamente. Y si no es hoy, pues ahora, si no tenemos tiempo hoy, tendremos tiempo mañana. Con todo, tenemos que ir con la paciencia. <risa> <risa> no solo paciencia. Ve las cosas más positivas. ¿no? Positivas. <laughs>